Nada, en 5 o 10 minutillos, el hombre que tenemos con nosotros, el artista, el sevillano, Manuel Horta, va a dar un pregón porque está invitado. Manuel, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. Viene de la exhibición de La Trilla, ¿no? Venimos de La Trilla, venimos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Había estado alguna vez en ella? Sí, canté aquí, yo he cantado aquí. Sí, ¿no? O sea, que tenías... El pueblo he cantado en todo este pueblo. El año pasado canté en Salare. Ajá. Que está al lado, claro. Aceituno. Ah, Canilla aquí Aceituno. Aquí canté yo, no sé cuántos años hace. Uh-huh. Me acuerdo que el representante que me trajo fue Rosa. Uh-huh. La cantante... No, Rosa, no, la representante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y hoy por aquí, que llevamos andando ya 3 horas. ¿3 horas de qué? 5 o 6. Pero bien, cuando hay buenas personas y te sientes a gusto, no te pesa bien. Porque el calor sí pesa, pero... Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Claro, claro. Bueno, después de la pandemia, ¿cómo está el mundo del arte, de los cantantes y eso? ¿Cómo lo estáis pasando? Pues pasó la pandemia y ahora este año pues son las elecciones. Siempre hay algo, ¿no? Pero hasta yo, gracias a Dios, estoy bien. Bien. El año pasado también muy bien. Ajá. Este año también estoy bien. Y aquí luchando. Toda la vida en la carretera, toda la vida en el escenario. Y cuando me duele algo, cuando entro en el escenario, se le quita todo. Sí, se le quita, ¿no? Todo. Eso es de verdad. Yo no me verás subir con un cero a cantar. O sea, que no. Realmente te vuelcas con el público y quieres que la gente disfrute con tu espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y cada día son los nervios más grandes. Porque esto, cuando te llegan al camerino, con los años que lleva. Eso, pues eso es bueno, ¿eh? Y digo, mire, los nervios no es responsabilidad. Claro, claro. Y el público se lo merece todo. Claro. Porque ha pagado una entrada, o si no ha pagado una entrada, no, ha pasado quieren. Calor, ha estado esperándote, ya, ¿me entiendes? Y te quieren. No. Ramón. Si es lo que me quiere la gente. Claro. Me han dejado tener que llegar aquí, hacer una foto y ajá. Lo que te quiere la gente, eso lo tienes que cuidar. Claro. Porque el fan es lo más importante. Es el que se fija en todo. Claro. Y es el que te sigue, y es el que se pone en cola para las fotos, las tías, y el que tiene tu disco. Claro. Y que eso era... La responsabilidad. ¿Cuántos años lleva Manuel en el escenario, en la carretera, como has dicho? Bueno, llevo... El primer disco mío como solista. Tengo de flamenco 3 antes de ese. Uh-huh. Y con el grupo que estaba también tengo 2. Y grabé el primer disco en el 88. Bueno, ¿cuántos años? Hasta ahora. Y en ese año grabé 2. Grabé Historia de un mito, que es flamenco. De la vida de Diego Corriente. Que no sabes tú siquiera que no. No, quiere decir que estoy hablando con Miguel Ángel, que digo 88, o sea, que llevamos un 35 años en este mundo, ¿eh? Y tengo 31, pues con esto. Vas para atrás. Bueno, no te queremos robar más tiempo. No, no. El sí, pregón, el pregón sentido, el pregón con lo sencillo, ¿no? No, no, el pregón ahora, pero... Claro, no. ¿Y después cantarás algo? Bueno, a ver, porque... Hombre... Hay mucha gente ahí ya esperando que seguro que ya, te va a volcar con ella. Que vengo a leer unas cositas claro. De la trilla, de lo que... Para explicarle algo. ¿Allí en los palacios se trillaba o no? Mi padre trillaba. Sí, ¿no? Yo era pequeñillo y me encantaba el trillo, lo conozco. Era como un carricoche, como digo yo, se subía uno, sí, yo también trillaba con mi abuelo. Ajá. Me han montado ahí en el trillo. Sí, ¿no? Y del otro lado el viejo ese y por poco me caigo. ¡Buah! Hace 2 años se cayó el alcalde, o sea que... Sí, se cayó. Pero que yo conozco, yo vengo de agricultores. Ajá. De gente de la agricultura. Mi padre agricultor. Currante. Mi hermano agricultor. Es que te iba a enseñar una foto para que vea la sandía que mi padre crió una sandía. Allí se crían buenas sandías, ¿verdad? Los palacios. Sí. El ganador, mira. Nos va a enseñar una sandía, ahora no sé si se va a ver ahora en la imagen. Mira, ah, bueno, lo tiene en la portada de su teléfono. Tengo a mi padre y a mi hermano. Ajá. Uh-huh. Mira la sandía, ahí está. 62 kilos. 62 kilos de sandía. Horta. A un euro y medio el kilo, pues 90 euros. No, que ya pesa. Mi padre y este que se me fue hace 2 años, mi hermano el mayor. Vaya. Mira qué rostro y qué... La verdad que te vamos a recibir con mucho cariño. No te recorro más tiempo, que tenemos ahí esperando también al alcalde Manuel Horta. Que vaya todo muy bien y que por supuesto ese pregón llegue a la gente. Les tengo una sevillana esa a los agricultores. Ajá. De verdad. Se la hice a mi hermano cuando se puso malo. Ajá.
Y un día él tenía invernadero, dejó abandonado, pero. Y yo lo llevaba a mi finca, lo llevaba yo mi coche, mi hermano con las caderas ya. Enfermito. Y cogió de la mano, vio los invernaderos abandonados. Y que son sobre un palo. Y me dice, Manuel, ¿tú ves ese palo? Ajá. Y tu hermano lo dice, así estoy yo, seco. Seco. Yo no puedo dar ya más producto. Estoy seco. Y le dice a la sevillana de. Mira, bueno. Venga, vamos a despedirnos con el soldado. La espalda partía, siempre empapado en sudor. Siempre empapado en sudor. Tengo la espalda partida, siempre empapado en sudor, desde las claras del día hasta que se pone el sol, hasta que se pone el sol. Metido en mi invernadero y no dejo de pensar, el dinero para la siembra, ¿quién? ¿Quién me lo puede prestar? Madre mía, qué. Y te habla un agricultor. Escúchame, escúchame, compañero, yo tengo las manos partidas y nunca he ganado dinero trabajando noche y día. ¡Olé! Bueno, pues el pregón ha empezado aquí, en Radio Moscatelli, también la gente de nuestros seguidores de Asarquía Plus. Manuel Horta, muchas gracias. Vamos a seguir con más protagonistas. Y ahora te seguiremos con ese pregón. Muy bien, el pregón es cortito, pero va. Bueno, pero habrá que hacerlo, ¿no? Le mando un beso a todos los que ven la televisión. Venga, muchas gracias.